cuestiones que teníamos pendientes era acercarnos a los distintos agentes sociales, económicos, sindicales y a la ciudadanía en general, con una finalidad, sobre todo para poner las bases y poder realizar así, digamos, un programa, un proyecto ilusionante y a la vez que viniera acorde, digamos, con la necesidad que tenemos todos los vizcaínos y las vizcaínas para un cambio aquí en Vizcaya. Lo que hemos hecho es, tal como prometimos, ponernos en contacto con distintos agentes sociales, sindicales, empresariales, económicos. Nos hemos ido acercando a barrios y localidades y también a la ciudadanía y hemos recogido todas las aportaciones que nos han realizado. Una vez que hemos contrastado con nuestras bases ideológicas, lo que hemos hecho es ya realizar o concretar un poco lo que sería nuestra herramienta de trabajo o lo que es el programa que en este momento ya para finiquitar y ya para darlo por terminado, lo que vamos a hacer es ya digamos entrar en la última fase. Ahora se van a realizar 4 reuniones, una comenzará hoy mismo, que será Euskera, Deporte y Cultura, y las siguientes se realizarán el 16, el 17 y el 18. Una vez que concretamos ya el programa, ya lo daremos a conocer, digamos, en un acto político que se realizará aquí mismo en Bilbao el día 22 de marzo y donde presentaremos el programa y también a los candidatos para las próximas elecciones forales, a la cual también, digamos, a este acto estáis todos y todas invitados, por supuesto.